Cadena 30, la televisión más abierta. Quita albahaca porque necesitamos albahaca fresca. Fíjense que me he dado cuenta que últimamente podemos encontrar esta albahaca, que miren nada más el tamaño de la hoja, que es una delicia. Es una albahaca orgánica y huele... Huele... delicioso. Pero bueno, es una delicia. Muy buenos días a todos, muy buenos días a staff, cabina, cocina, maquillaje y muy buenos días, Manipúblico. Acompañarnos el día de hoy, es un placer. Gracias por estar con nosotros. Se van a pasar bomba, Mara. A ratito van a probar todo lo que hagamos, que eso es lo mejor de todo de cuando vienen al programa, ¿ok? Así es. Y bueno, vamos a hacer esta ensalada verde, está muy fácil de hacer. Vamos a hacer un pan de maíz al grill. Ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer. Yo lo que quise es no festejar el Día de Gracias, pero que sí sepamos que el próximo jueves en los Estados Unidos es la fecha más importante para ellos. Es el día que toda la gente se reúne y celebran mucho con un pan de maíz y un buen pavo. Vamos a hacer el pan de maíz, que está muy fácil de hacer. Y voy a empezar por... ¿Por qué vamos a empezar? ¿Por el más grandote o el más chiquito? Por el más grandote. ¿Por el más grandote? No, por el de en medio. Ah, por eso. Vamos a empezar a hacer el pan de maíz. Vas a poner la polenta, que es este, que es una sémola de trigo. Sémola de maíz, perdón, es sémola de maíz, es esta. Polenta, polenta. Muy bien. ¿Harina? Harina, por favor. Harina. Sal. Maíz. Sal. Bicarbonato. Sal, bicarbonato. Y polvo de hornear. Ahí están pasando los ingredientes abajo, van pasando los ingredientes. Todo ya lo pusimos, manis. Ya, mézclelo muy bien. Aquí tiene usted mis manos limpias. Ahí está, muy bien. Mézclelo muy bien, muy bien. Horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados. Si tienen alguna duda, mani público, no duden en entrevistar. Así que decime, mani, esto, por favor. Están en su cocina. Están en su cocina. Gracias. Sí. Bueno, poquito. Ahora vas a hacer en otro bowl. Buttermilk. Ya sabes cuál es el buttermilk. ¿Cuál es el buttermilk? Es... A ver, espera, mani público, ¿saben cuál es el buttermilk? ¿No saben? Yo sé. Tú sí sabes, Dani, cuéntame. Es leche cortada. Muy bien. Con limón. Con limón, ajá. Exactamente. Ah, muy bien, Dani. Exactamente, eso se trata. El buttermilk es un suero de leche que en los Estados Unidos lo encuentran muy rápidamente, pero aquí en México no lo encontramos. Y lo que hacemos nosotros es a la leche le ponemos unas gotitas de limón y se corta automáticamente y queda buttermilk. Y eso hace que el bicarbonato, si no le hubiera yo puesto bicarbonato, no pasaría nada. Pero como le estoy poniendo bicarbonato, que es un leudante, voy a ponerle la acidez del buttermilk para que entonces empiece a trabajar y funcione. Si le ponemos bicarbonato a un pastel y no le pongan un ácido, hagan de cuenta que no le pusieron nada. Ok, bueno, los huevos, por favor. Mantequilla fundida. Muy bien. Butter fundein. Ok, ahora vas a ponerle la miel. ¿Miel? Miel de abeja. Aquí está este, por si lo necesitas. Gracias. Vamos a ponerle leche. ¿Leche? Leche. Digo, perdón, queso. Queso. Era un derivado de la leche. ¿Queso, maní? Queso. Ah, el quesito. Muy bien. Y yo estoy empezando a picar mi albahaca en chifoné. También lo puede poner entera para la ensalada. Lo único que estamos haciendo es como hacer un rollito. Se hace un pequeño rollito. Y vamos a rebanar. Con la punta hacia adelante, uno va deslizando el cuchillo y vas picando perfectamente. Con la parte de atrás. ¿Ok? Ok. ¿Listo, corazón? Sí, mi niña, nada más estoy integrando todo esto. Intégralo todo, por favor. Muy bien. Aquí está esto. Todo integrado. Es una experta en la cocina. Ya. Así es. Así es, Manny Muñoz. Que muchas personas lo duden, ya lo soy. Ok, muy bien. Voy a hacer la vinagreta. Siempre que usamos una vinagreta es nada más mezclar vinagre y aceite. Vamos a ponerle tantitas echalotas. ¿Qué echalotas, París? ¿Qué es una echalota, París? Un híbrido, muy bien, muy bien. Se casó la cebolla con el ajo y tuvieron una echalota. Y vamos a ponerle mostaza de Dijon, que a mí me gusta mucho usar la mostaza de Dijon, me parece muy buena mostaza. En su casa, si no tiene mostaza de Dijon, use la mostaza que tiene, la amarillita también es excelente. Aceite de oliva, suficiente. Vamos a ponerle tanta sal. Quien no tiene batidora, y mi pimienta. Puede ser con la mano, ¿verdad? Sí, corazón. ¿Ya estás lista? Ya. Muy bien. Lo está haciendo con la mano perfecto, corazón. Así. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a poner un molde cuadrado. Vas a poner esta mezcla aquí. Ajá. Y estamos casi listos para tener una deliciosa receta. ¿Ok? Ahora sí, pásame un Paris, Manny, por favor.
París. Sí, un miserable, gracias. ¿Qué tal? Ahora, vamos a poner arúgula, suficiente arúgula. Podemos poner cebollita, cebollita. Muy bien. En medias lunas o en medios círculos, como usted prefiera. ¿Estás lista? Sí. Vamos a poner nuestra albahaca que acabamos de picar. Y yo voy a poner unas hojas enteras. Me gusta la idea de que también encontremos por ahí las hojas enteras y que se confundan con la arúgula. Voy a poner aceitunas. Voy a poner unos cuantos jitomates cherries. Y estamos listos para presentar. ¡Casi! Pásamelo, mano. Gracias, corazón. Se va al horno, 350, 180 centígrados por aproximadamente, le voy a decir cuánto tiempo, unos 35 minutos. ¿Estamos listas? Yeah. Ahora sí viene lo más importante. Ah, algo muy importante. Siempre que picamos es muy importante ponerle una toallita húmeda a nuestra tabla para que no se nos mueva. ¿Ok? Muy bien. Tengo listo un pan. Yeah. Vamos a poner unos cuadritos. Miren qué rico. Ah, ese ya es el pan, Manny, ya está. Ese ya está hecho, exactamente. Muy bien. Voy a poner tantito aceite en un grill. ¿Para que se caliente? Para que se quede al grill. Vamos a hacer presentación final. ¿En dónde quieres presentar? ¿En uno extendido? Yo creo que en aquel, ¿verdad? En este se ve muy bien. Se ve muy bien. Vamos a poner tantita vinagreta, muy poquita. Yo lo que hago en mi casa es que cuando voy a tener una cena, nada más justo antes de sentarme a la mesa, le pongo unas gotitas nada más de vinagreta, poquita, nada más para que se vaya impregnando el sabor. Ajá. Y paso el resto por aparte. Muy bien. ¿Me puedes checar cómo va mi pan? Sí, Manny, con mucho gusto. Necesitamos también hacer unas listones de pepino. Está bien. ¿Está bien? Voltealo. Ah, va a voltearlo. Muy bien. Para mi presentación final, tengo unos pepinos, que son unos listoncitos. Y lo único que yo hice fue agarrar unas pinzas de depilar, por supuesto, limpias. Ándale, y así lo enredaste. Así lo enredé. Y es una forma un poquito diferente de tener listones de... ¿Qué más nos hace falta? ¿Ya estás lista? Casi, ¿ya? Casi. Perfecto. Así te gustan al grill para que vaya marcadito, ¿no? Exactamente, muy bien. Ay, este está más bonito. Este está más te bonito, gustó más? Me gustó más. Mira, ¿ves? ¿Qué tal una deliciosa ensalada para empezar el día de hoy? Dale. ¿Qué tal les quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.